Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuet Gipuzkoan Gazte Tour 2023aren aurkezpen prentsaurreko honetara hurbiltzeagatik. Gaur Maider Lainez, Andoingo alkatea, Adur Ezenarro, Ordiziako alkatea, Ander Curiel, Eibarko Gazteria Zinegotzia eta Izarne Iglesias, Tolosako Kultura Zinegotzia daude nirekin. Dakizunez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Gazteria Departamentuak lurraldeko beste eragile eta udalerri batzuekin elkarlanean Gipuzkoan Gazte Tour programa antolatzen dugu urtero. Musikarekin eta arte eszenikoekin lotutako hainbat jarduera biltzen dituen programa da 16 eta 25 urteko bitarteko gazte gipuzkoarrei zuzenduta. Gipuzkoan Gazte Tour es un programa que aglutina diversas actividades en torno a la música y las artes escénicas, desarrollado por el Departamento de Cultura y Juventud en colaboración con otros agentes y municipios del territorio. Uno de los objetivos principales del Gipuzkoan Gazte Tour es dar visibilidad a los artistas del territorio, tanto ya artistas consolidados como artistas locales, promocionando de esta manera el talento guipuzcoano. Los jóvenes son los verdaderos protagonistas de esta iniciativa, ya que son ellos, con sus gustos musicales, los que eligen qué conciertos quieren tener en su municipio. Edizio honetan, iazko edizioko udalerriak mantenduko dira. Dakizuenez, ekimen hau, iaz iritsi zen lehen aldiz Goierri, Tolosaldea eta Urola Kostako eskualdeetara, Ordizia, Tolosa eta Zarautz udalerriak programazioan sartu ondoren. Aurtengo, zirkuitoan, 9 udalerrik hartuko dute parte. Andoain, Ordizia, Eibar eta Tolosa uda aurretik eta Arrasate, Errenteria, Hondarribia, Zumarraga eta Zarautz uda ondoren. Las fechas serán el 15 y 22 de abril en Eibar y Ordizia y el 13 y 20 de mayo en Andoain y Tolosa. No quiero destripar nada porque en breve cada representante de los municipios os presentará la programación, pero sí decir que el cartel de esta edición es muy variado y que, como siempre, ha sido previamente sondeado y trabajado mediante redes sociales para conocer de primera mano los gustos de los y las jóvenes de Gipuzkoa. Sin más, voy a dar paso la palabra a los representantes de los municipios para que os den cuenta de la programación. Mi esker. Bueno, lehenik eta behin, Isaac, eskerrik asko beste urte batez hemen egoteagatik. Gure Eibarko esperientzia Gipuzkoan Gazte Tour eventu honekin oso positiboa izan da beti. Beti egon gara oso pozik sede bat izatera eventu honetan, eta aurten pandemia eta gero nahi genuen beste salto bat emotia, ez? Beti indogu Koliseo antzokian, era itxi batean, da aurten restrikziori gabe eta hori guztiarekin plazara atera nahi genuen, herri festa bat bihurtu, eta esfortzu ekonomiko berri bat egin dugu Untzaga plazan egin daitezen kontzertu hauek, ez? Por nuestra parte, pues contaremos con tres conciertos. Para empezar, tendremos al grupo Meller, un grupo bastante actual que está en el panorama nacional de todo el país. Este año se han hecho bastante conocidos por su participación en el Benidorm Fest y creemos que su estilo pop moderno podrá atraer a los más jóvenes. Como artista local, tendremos a Andrea García, Andrew, más que conocida en nuestra ciudad y también a todo nivel de Euskadi, Andrea también nos deleitará con sus canciones, sus covers y con todo ese arte que ella tiene. Y para acabar la fiesta, también tendremos al conocido DJ Oyan Vega, conocido por su papel en ETV, en Gaztea, y tendremos una discofesta que cerrará la jornada, que esperemos que con el tiempo de nuestro lado pueda ser redonda de cara a volver de las vacaciones de Semana Santa con toda la energía, ¿no? Bai, bueno, gure aldetik eskerrak aldundiari aurten ere gonbidatzeagatik ekimenotan parte hartzera, iaz ere parte hartu gendun eta arrakastatua izan zen erabat. Gurean apirilako 22an izango da, Ordiziako plazan, eta hori, bakarrik azpimarratu ze garrantzitsua den horrelako ekimenak egitea, sustatzea, gazteak izan da helburu, ez da, gazteentzat, gazteekin eta gazteek erabakitako kontzertuekin. Bai, bueno, gure aldetik noski Andoingoaren izenean baita ere eskerronak aldundiari eta aposta hau berriro iteagatik, gure kasuan 3.
edizioa izango da, eta, bueno, ba, mi esker berriro gurekin elkarlana iteagatik eta gonbidatzeagatik ba, ediziontan baita ere parte hartzera. Gure kasuan esan bezala maiatzaren 13an izango da, eta batez ere baita ere azpimarratzea zenolako garrantzia dakan gazteei zuzendutako ba, programak eta kontzertuak aurrera eraman alizatea azken finean haiek batez ere aukeratu dutelako baita ere zenolako artistak nahi dituzten eta alde hortatik ba, guretzako oso garrantzitsua da. Esan bezala maiatzaren 13an izango da, Bastero Kulturgunean, eta gure kasuan ba, batetik Nikone eta Deba izango dira, eta bueno, artista lokalak bezala DJ Line Up eta DJ Ander. Guretzako baita ere ezagunak dianak eta ba, posik gaude berriro gurekin izateaz. Decía que, bueno, sobre todo agradecer a la Diputación y al Departamento de Juventud por hacer esta apuesta y contar de nuevo con Andoain para este circuito. Es el tercer año, la tercera edición que vamos a participar y la verdad es que las dos anteriores pues, han sido muy, muy exitosas y bueno, estamos seguros que esta vez también lo será. En nuestro caso será el 13 de mayo en Bastero Kulturgunea y sobre todo pues, bueno, animar a todas nuestras y nuestros jóvenes a que participen y que lo pasen bien ese día junto a todos nosotros, que la verdad es que solemos disfrutar un montón. Así que mil esker. Bueno, gure aldetik ere bai, eskerrik asko Aldundiari, beste behin gonbitea luzatzeagatikan. Eta bueno, gurean maiatzaren 20ean izango da bertan Merina Gris, DJ Alai, DJ Aitana Grandes eta Labasu izango ditugu. Eta bueno, gure aldetik esan, ba, kultura gure identitatearen parte handi bat den bezala, bueno, Tolosa oso herri bizia sentitze deula kulturalki, beti daukau zerbait. Eta azkenen pentsatzen dugu kulturak batu egiten gaituela eta batu gozatu eta berdin egiten gaitu denai, ez? Eta bueno, gazteei aukera hau helaraztea beraientzako leku bat edo beraie gozatu dezaten elkartu eta bai musika bidez eta bai arte estenikoen bidez interaktuatu eta partekatzea dituzten gauzekin, ba, aukera oso polita iruditzen zaigu. Orduan, ba, bueno, dana gonbidatzen ditugu bertarare egun politxe bat pasatzea maiatzaren 20ean. Bueno, esta es la programación que hemos preparado, que estamos presentando para antes del verano. Como decía, después del verano vendrá el resto de la programación del Gipuzkoan Gazte Tour. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna cuestión sobre el programa, estamos a vuestra disposición. Y si no, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Mila esker.